Hola a todas, buenas noches. Hola, Mil, buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicas lindas? A ver. Buenas noches, Mil. Noches, ¿Cómo Mil. están? Buenas noches a todas, buenas noches, señoritas. A ver, hoy día vamos a hacer un caso práctico, ¿ya? Nos hemos mareado mucho esas 2 últimas semanas. Ahora nos vamos a centrar en interiorizar lo que hemos aprendido. ¿Cómo? Jugando. ¿De qué manera interiorizo lo que he aprendido? Jugando, manipulando, explorando. Entonces, el trabajo para hoy día va a consistir en que nos vamos a juntar de a cinco. ¿Ok? De a cinco. Les voy a mandar a grupos de trabajo. ¿Para qué? Para que busquen lo que tengan en casa. Y acá, después de media hora, como ya tienen el concepto de los principios de conteo, de los cinco conceptos, ahora van a buscar material concreto que tengan en casa. Lo que tengan en casa. Y acá, cada una o cada integrante del grupo va a venir a darnos el concepto del principio de cardinalidad, de abstracción, con ejemplos. Ejemplos claros para niños, no exposición. Por ejemplo, prendo mi pantalla, agarro cinco, le tocó a Nancy Mechan, ahí se hacen sus sorteos ustedes. Ah, voy a representar el principio del conteo cardinal. ¿Okay? Agarro mis cuatro, cinco elementos y hago lo que sé, lo que he aprendido del principio del conteo como cardinal. De repente, Elizabeth, ella va a hacer un ejemplo del principio de conteo como correspondencia. Hace su ejemplo utilizando material concreto que tengas en casa, lo que hay en casa, platos, cucharas, vasos, lo que tengas en casa, el juguete de tu hijo, entre otros. Estamos ahorita, a ver, 30 y 30. Quiere decir que vamos a hacer 6 grupos de 5. Y para interiorizar estos conceptos, lo vamos a hacer de manera lúdica. Ustedes van a representar cada principio con material concreto que tengan en casa. ¿Cómo se reparten los principios? Ustedes ya lo discuten en sus grupos de trabajo. ¿Hasta acá está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguno? Voy a abrir salas entonces. Mil va a formar grupo y a cada grupo le va a tocar un principio. No. A cada grupo le va a tocar Todos. todos los principios. Es un malandro, es un Por eso drogo. voy a mandar de a cinco. Y cada una va a representar o ejemplificar un principio con material concreto que tengan en casa. Material concreto me refiero al material, no sé, a los vasos concreto, puedo agarrar, puedo tocar, puedo explorar, a eso, a los limones, a las papas, a las cebollas, a eso. ¿Okay? Con lo que tengan en casa. Claro, no claro. ¿Se entiende lo que vamos a hacer para empezar a formar los grupos? No hay preguntas, ¿verdad, chicas? Antes de que abra las salas. ¿Se puede repetir, Miss? Sí. Sí. A ver, vamos a ir a salas de 5 integrantes. Si estamos 30 o 35, obviamente se va a formar 7 salas. Ya que tengas 5 integrantes. Si es que hay 6 o si te sales, ya, bueno, puede haber 6.
Pero la idea es que entre todas ustedes, las integrantes de su grupo, representen cada principio. ¿Cada principio de qué? Del conteo. ¿Okay? Principio de cardinalidad, correspondencia, abstracción. ¿Con qué? Con material que tengan en casa. Pido material concreto y cuando hablo por material concreto es aquel que es palpable, manipulable. ¿Puedo usar vasos? Sí. ¿Puedo usar tazas? Sí. ¿Puedo usar esto? Lo que tengas en casa que te sirva para representar este principio. ¿En base a qué? En base a lo que ustedes ya saben. Y si hay todavía dudas, equivocaciones, estamos acá para aprender todos, ¿okay? Para eso les estoy mandando de a cinco. De repente alguna se olvidó de ese concepto, la otra estudiante le ayuda. Ahora sí, ¿claro? Sí, Ya. claro. Les mando a salas. Siete, no menos 35. Mami, ese es 36 porque yo estoy en dos dispositivos. Ah, voy a formar siete grupos. Si alguno tiene cuatro o tres chicas, traten de abordar, por favor, todos los principios. Los cinco que hemos conocido. No puedo pasar a conservación de la cantidad, que es otro mareo, chicas. No puedo pasar a eso si no entendemos al 100% principios del conteo. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, voy a abrir sala. A Sí, hay siete salas, ¿ya? Si hay seis, aborden los cinco principios. Si hay cuatro, aborden también los cinco principios. Si hay siete, aborden los cinco principios. La idea es que después de media hora, y les doy solamente media hora, porque entre comillas ustedes ya saben qué es lo que van a hacer. Listo, vayan a sus salas, por favor.
Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, por favor, ¿me puede mandar hasta las 7? Mi Zoom se acaba de cerrar y ingreso, no, ya no Claro, estoy en la sala, por claro que sí, favor. ahorita la mando. Ya está.
Compañera. Se va. Compañera, disculpe la molestia, te digo una preguntita, ¿sobre qué? ¿Sobre qué voy a exponer? Dios, yo lo voy a hacer nomás con otra compañera. Es que tú me escuchas. Te cortas rápido por el tiempo. Chicas, a ver qué tal les fue. ¿Les alcanzó el tiempo? No, mi. No estábamos ahí recién digitando, haciendo. ¿Cómo se terminó? No. Pero no he dicho digitar nada, he dicho de lo que ya saben traer los ejemplos para representar. Es que nosotros estábamos haciendo, compartiendo con las compañeras que habíamos entendido y nos tomábamos las Ah. capturas. Entonces, en pocas palabras me dicen que necesitan un poco más de tiempo. Por favor, Sí. si no fuese mucha molestia. A ver, acá les voy a dejar, me imagino que han formado sus grupos. Sí. Porque si vuelvo a formar grupos, voy a formar de manera aleatoria, porque para mí es más fácil. Si vuelvo a formar uno por uno, me voy a demorar más y nos va a ganar el tiempo. Miss, ¿Ustedes creen que acá en sala pueden ponerse de acuerdo? buenas noches. Usted solamente ha pedido que cojamos en lo que tengamos en casa y lo pongamos en práctica. Nada de PT, Exacto. hacer nada de esas cosas. Yo no sé por qué se hacen las Sí. chicas. Compañera, creo que el detalle acá es que todas entendamos. Nosotras igual, al igual que creo ustedes se han juntado y nos hemos compartido ideas y hemos tratado de más o menos para que todas nos entiendan, tomarle captura a las cosas que estamos haciendo y etiquetarlo o ponerlo en un PPT. Para que compartan el conocimiento, me imagino. Somos grupo 1 y ya creo que estamos preparados nosotros bien. A ver, los que están preparados nos vamos a ir a la guerra, ¿ya? Había 7 grupos. Mis Ya, buenas vamos a noches. empezar. Mis Dígame. buenas noches. Estoy un poco mal de salud. Las compañeras saben que estoy en una bolita, pero yo voy a presentar al grupo para que ellos puedan exponer. Nos ha Tienen que tocado prender su cámara para poder ver lo que van a hacer, chicas. Y ya, compañeras, listas todas. Ya saben, somos grupo 1, Miss, y nuestras compañeras. Buenas noches, Miss, buenas noches, compañeras. En estos momentos nos ha tocado, somos grupo 1, nos ha tocado lo que es principios del conteo, Miss. Lo que va a empezar es nuestra compañera Quesada. Muy buenas noches, Miss. Me ha tocado representar principios de orden estable. Al contar objetos estables es número sin saltarse ninguno, ¿no? Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Y el orden estable sería el número cuatro. No sé si A está bien, ver, mis el ejemplo. ya, a ver, en el principio se está cumpliendo, el niño ha desarrollado el principio de orden estable en el ejemplo que usted dio, señorita Elizabeth. Sí, ¿no? Porque el niño cuenta de esa manera, ¿no? Entonces el número que faltaría es el número 4, ¿verdad? Porque tendría que contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí se está dando el. En lo que usted está diciendo, sí se está cumpliendo recién, pero hace un rato en lo que dijo, no No se se está estaba cumpliendo el cumpliendo el orden estable, principio del Miss. orden estable. No se estaba cumpliendo porque Exacto, cuenta ahora sí, desordenadamente, ¿verdad? porque hemos dicho que cuando el niño hace conteo de manera ordenada, recién se cumple el El orden principio de orden estable. Okay.
Siguiente. Gracias. De este mismo equipo. Siguiente, compañera. Profesora, creo que a la compañera se le ha ido el internet. Lo voy a hacer yo a su principio. Principio de correspondencia. Okay. Dice que el niño es distinto por cada objeto que señala, ¿no? Por decir, el niño hace uno, tres, cuatro, cinco. ¿Estará bien, profesora, ese ejemplo? Porque dice un número distinto por cada objeto. Por cada objeto Que señala. Que señala. Por cada objeto que señala. ¿Y cómo señala usted, Lilia? Sí. Uno, diferentes. Los objetos, ya. Los objetos estarían en su mesa, acá, pero creo que usted lo está haciendo para que lo puedan ver, ¿no? Sí. Por cada objeto que señala, el niño dice un número diferente. ¿Y cómo sería en un caso, no necesariamente va a ser un conteo? ¿Cómo se haría, cómo se aplicaría la correspondencia? Que no sea conteo. Exacto. ¿Puede ser las vocales? A ver. Puede ser A, I, U. Ya, pero la correspondencia, ¿dónde está? Si nosotros estamos señalando, ¿no? Por cada objeto que señala, si usted sería la A, E, I, U, haría una lista, una ficha de aplicación A, oveja, E, enano, I, pero yo estoy pidiendo un caso distinto, que no sea principio de conteo. Habíamos dicho que también era para etiquetar, ¿se acuerdan? En una mesa. ¿Se acuerda, Lilia? En una mesa usted va a celebrar el Día del Padre, va a agasajar a su esposo el domingo, ¿ya? También va a ir su suegro, también va a ir su hermano que es papá, su cuñado que es papá. Entonces, ¿cómo hago el principio de correspondencia ahí? A ver, Lilia. ¿Sería por los nombres? A ver, ¿cómo sería por los nombres? Puede ser tú, Michael, tú, Wilder, así. Ya, algo así. Ah, por ejemplo, ¿no? En la mesa. Acá se va a sentar Michael. O este regalo es para Michael. Etiqueto, ¿no? Este regalo es para mi papá. Este regalo es para mi cuñado. Este es para mi esposo. Correspondencia. Bien. Le corresponde entonces, cada profesora, algo. Le entendí más o menos así. Por decir, este objeto es de mi hija, este objeto es mío, este objeto es de mis niños, así. Eso sería algo así, le entendí, profesora. Exacto. Etiqueto. Ya. Cuando no hago conteo. Ya. Pero estoy diciendo, y ahí se aplica la teoría, algo distinto para alguien distinto. Este es para él, este es para el otro, esto es para mi cuñado, esto es para mi papá, esto es para mi concuñado. Este es para mi suegro. He dicho dos veces, esto es para tu suegro, no lo dije. No. He dicho dos veces, esto es para tu cuñado, no lo dije. ¿Okay? Eso sería en otra aplicación, correspondencia, no es una teoría general. Gracias, Lilia. Siguiente. Voy a seguir yo, Miss, porque era el tercero. Okay. Ya. Yeah. Okay. El principio de valor cardinal. Identifican que el último objeto contado representa el total del grupo. Por decir, si yo tengo, cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, en total hay cinco objetos. Le tomo el último número que hay. Ok, hay cinco. Cinco. Y entonces ¿cuántos hay? A ver, te voy a preguntar, ¿cuántos hay, Lilia? Cinco en total, cinco objetos. Ya, ok, hay cinco objetos. No puede volver a contar. No se puede volver a contar.
Porque el niño hace el conteo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay? 5, mis. Sí. ¿Okay? Porque si estuviese contando un... Y te apunta, ¿no? De repente. Ya no se estaría dando el principio del valor cardinal. Cuarto principio. Mil buenas noches, compañeras. A mí me ha tocado el cuarto principio, que es de la irrelevancia del orden. Aquí no importa el orden que van a contar los objetos los niños para saber la cantidad. Voy a bajar un ratito mi cámara para hacer el ejemplo. Ya, está bien, claro, claro. Aquí tenemos, como por ejemplo, tenemos el niño puede contar 1, 2, 3, 4, 5 y empieza 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el niño no dice la misma cantidad sin importar los objetos de donde él va a empezar, ¿no? Ok, o de repente podría cambiar también, ¿no? Esos perfumes podría ponerlo, hacer un cambio, ¿no? Claro, esa témpera podría poner cambio, ahora, ¿no? O sea, de izquierda a derecha. Acá, ¿no? O sea, exacto. El orden es irrelevante. El niño simple y sencillamente no cuenta. Importa, exacto. No importa el no orden, importa de, el orden. De los objetos que cuenta el niño. Exacto. No importa el orden. El orden es completamente irrelevante. Siguiente principio, abstracción. Miss, yo voy a presentar el principio de abstracción. A ver. En el principio de abstracción, se dice que se puede contar cualquier conjunto de objetos sin importar su forma, su color o tamaño, ¿no? En este caso yo voy a presentar los grandes, que son 1, 2, 3, 4, 5. Y los que son pequeños, como nos indica, ¿no? Color o forma, tengo acá pequeños. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el principio de... Ajá, ok. Gracias, Julita. Dos conjuntos. Hay dos conjuntos o dos grupos, pero el niño sabe que en los dos grupos hay la misma cantidad, independientemente si son triangulares, circulares, cuadrados, rectángulos, anchos, altos, delgados, entre otros. Gracias. Gracias, Tis, eso es todo, nuestro grupo. Okay. ¿Qué otro grupo está preparado? Grupo lo seis. Que hemos expuesto, grupo 1, grupo 2, también. A ver, vamos con el grupo 2. Mientras voy trayendo mi batería, ¿ya? Porque a ver, compañera Geraldine, ¿quién es del grupo 2 para que del principio del orden estable? Claro. El primer principio del orden estable lo va a decir Benalí. Benalí, prende tu audio, por favor. Sí, compañera. Ya, compañera, puedes exponer el primer principio del orden estable. Tu audio prende. Ya. ¿Así me escuchan? Sí, compañera. Ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Voy a presentar el principio del orden estable. El niño mantiene la secuencia de números sin saltarse, ¿no? Por ejemplo, nombramos el número 1. El número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Cuéntalo, por favor, Denali. Cuenta los objetos que has presentado, hija. El número 1 son números. Ya. El niño mantiene la secuencia de números sin saltarse, ¿no? Nombramos, por ejemplo, el número 1,
dos, tres, cuatro y cinco. Ok, en lo que usted está haciendo, se evidencia que el niño ha logrado el principio de orden estable de Nali. ¿Sí? ¿No? Sí, mis. Ok, ¿por qué de Nali? Porque el niño, o sea, no se puede saltarse los números, hacen consecuencia, por secuencia, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque el niño, porque usted, Denali, está contando de manera ordenada. Por eso se llama orden estable. ¿Ok? El niño está contando 1, 2, 3, 4, 5. Por eso, porque el conteo se está realizando de manera ordenada y estable. Gracias, Denali. Siguiente. Miss, el siguiente es el principio de correspondencia que le toca a nuestra amiga Mari Lizana. A ver. Miss, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro, te escuchamos. Miss, se logra ver. Acá tengo 5 plumones. El niño, por ejemplo, voy a dar 1 para José, 2 para mí y 3 para Juan. A ver. ¿Está bien? ¿Usted qué cree, Mary Lady? Usted ahí está etiquetando los plumones, ¿ya? Está etiquetándolos. Entonces, no olvidemos que el principio de correspondencia cuenta un número distinto por... por cada objeto que señalo. Pero usted acá está etiquetando y usted dijo 1 para José, 2 con los plumones, sus objetos son los plumones. ¿Cómo sería ver de ese cuento usted mismo, Mary Lady? Entonces, 1, por ejemplo, uno para mí. Vamos, usted puede. Ya. O también puede ser mis, por ejemplo, así. Mira, colocando los números, puede ser un plumón, lo coloco su número, corresponde a cada uno. Con el número 2, coloco 2 plumones. ¿Así, mis? A ver, vamos a ver. Ahí nomás en su ejemplo está ese mismo plumón que usted tiene en la mano. Usted ha empezado con el ejemplo de etiquetar. Y eso está bien. Etiquetamos cuando hacemos el principio de correspondencia. Pero ¿cómo sería con sus plumones nomás? Con sus plumones. Porque usted a un plumón le dijo 1 para José, 2 para Marco, 3 para Pedro. Pero al etiquetar, ¿qué es lo que hago? Ya, este es para Pedro. Ya los junto, por ejemplo. Ya, a ver. Ahí. Ajá, ya, ahí están. Verdiga nuevamente. Para Pedro, para ver, ¿cómo sería? 1 para mí. 2 para Pedro, 3 para Juan. ¿Quién prende su audio? ¿Cómo haríamos? Estamos por aquí. Lo que pasa es que la compañera se ha puesto nerviosa. Era así. Ella pone los 5 plumones y va contando, ¿no? Es de 1, ¿no? 1, 2, 5, ¿no? 1, María toma. 2,
Toma, Juan, pero solamente un plumón nomás va a dar. Va contando, pero solamente un plumón nomás va a dar. Porque eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Que va dando un número y cada número le va dando, el elemento contado le va dando a cada persona, ¿no? El elemento contado. Cuento uno, le doy a alguien. Cuento el siguiente plumón y le doy a alguien. Así. Pero no lo voy formando en conjunto. O sea, uno, un plumón, no. Dos, dos plumones, no. Va formando, dando el conteo y va dando, o sea, va repartiendo el plumón. Cuando yo etiqueto, tiene que ser, por ejemplo, acá Julita Champi nos dice, este color verde es para Juan, este plumón rojo es para Pedro, este plumón amarillo es para Paquita, este plumón negro es para José. Cuando etiqueto, ok, esto es para ti, esto es para mí, esto es para él. Pero si yo digo uno para Juan, dos para él, dos, tres para él, cuatro para él, no funciona así. Cuando yo etiqueto, este es para Juan. O si es manzana, esta manzana es para Pedro, esta pera es para Juan, esta uva es para Mary Lady. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? Sí, mis. El objeto en sí. Si yo etiqueto. Si hago conteo, obvio que voy a contar un número diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. También es correspondencia. Cuento, señalo, diciendo un número distinto. ¿Sí se entendió, Mary Lady? Sí, Miss. Ya, a ver, dígame, Mary Lady, levante sus plumones. ¿Cómo sería cuando usted te esté etiquetando? No tenga vergüenza. Ya, me salí de la cámara y llegué. Ya. Entonces sería así. Este para Juan. Ajá. Este para Felipe. Ajá. Este para Isabel. Exacto, estoy etiquetando. Le corresponde a él. Usted lo está diciendo. Uh-huh. Este le corresponde a Felipe. Este le corresponde a Isabel. Este le corresponde a Pedro. ¿Viste? Pero si yo digo uno para Juan, dos para él, dos para tres para él, ¿qué le corresponde? ¿Dos qué? ¿Dos plumones? Porque ese es un objeto. Tres plumones, pero si yo digo este es para Juan. Ah, este le corresponde a Juan. Este le corresponde a Pedro. Este le corresponde a Isabel. Ahora sí, ¿viste? Ahora, cuando etiqueto, esto es para él, para ella, para tú, para yo. Ahora sí hay diferencia, lo que le corresponde. Pero si yo digo, uno es para Juan, dos es para Pedro, dos pa tres para Julia. O sea, ¿qué le va a corresponder el 1, el 2 y el 3 cuando usted esté entregando esto, esto o esto? A menos que haya utilizado los numeritos de Denali, ¿no? Que ese sí se veía que era un 1, que se veía que era un 2, se veía que era un 3. Ahí sí hubiese sido, este 1 es para Juan, este 2 es para Pedro, este 3 es... Ah, ese número 1 le corresponde a Juan, ese número 2 le corresponde a Pedro. Otra cosa. ¿Sí se entendió, chicas? Yes, listo. Miss. Seguimos. Miss, seguimos. El principio número 3 del valor cardinal le corresponde al compañero Rogelio. Vamos, Rogelio. Buenas noches, Miss. Hola, Rogelio. Buenas noches. No puedo encender la cámara. ¿Es Roguero, hijo, o Rogero? Rogerio, pero no puedo encender la cámara. Me dice, no puede acceder a la cámara. Dale. No sé por qué. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Quién puede ayudar a su amigo? Para ver su cara. Sí, dice, permite que sumo acceda. Dice, no sí, se puede acceder ponle a la sí cámara. Permitir, ponle sí permitir. Si te dice permite que Zoom acceda a la cámara, sí, ponle sí permitir. No solo me dice aceptar, le doy aceptar, pero igual no sé por qué. Ya, a ver,
Pasemos con otra que podría ser Pero su... yo sí puedo explicarle, no sé. A ver, explique, por favor. Estoy intentando arreglarlo, si es que me permite. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro. A ver. Ya lo que me correspondía al principio del valor cardinal te refería, bueno, a la capacidad de asignar un significado especial a la última etiqueta numérica empleada en un conteo, a representar no solo el último objeto contado, sino también se refiere al total de elementos que he contado, ¿no? Ya que no puedo acceder a la cámara, vamos a utilizar nuestra imaginación y supongamos que en la mesa tenemos, que es lo que yo tengo, 5 conos. Empezaría a contar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Y según el principio de cardinalidad, sería 5, ¿ya? Porque 5 es el último número que conté y también 5 son los elementos que yo tengo. Hasta ahí es lo que puedo entender. Ya, ¿y cuál sería su respuesta en el conteo que usted hizo, Rogelio? ¿Cómo así? A ver, ¿usted está contando cuántos conos? 5. Ya, ok. ¿Cuál sería su respuesta final? 5. Ya, hay 5, ¿ok? Hay 5 objetos. ¿Cuántos hay? Hay 5 objetos, hay 5 conos. ¿Cuántos hay? Ah, termina de contar, mira, hay 5. ¿Ok? Valor cardinal. El último objeto contado representa el total. Gracias, Rogelio. Rogelio, acá hay una duda que me está estremeciendo el ojo. No es su voz de Rogelio. Rogelio ha rejuvenecido. Está joven. Es un infiltrado. A ver, Rogelio. ¿Será Rogelio o no será Rogelio? Solo Rogelio nos va a sacar de la duda. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Devuelto limeño. Me estaba asustando ya, chicos. Devuelto limeño, dice Rogelio. Rogelio, qué falta de confianza. Yo siempre llamo chicas, chicas, chicas. Y usted debería hacerme el pare, mis. También hay chicos. Para referirme chicos de manera general. Ya se mismo apareció, Rogelio, recién apareció a mí. Ah, ya, caramba. Sí. Ya, listo. Seguimos, cuarto principio. Mi cuarto principio es el principio de irrelevancia del orden. Acá lo voy a presentar. Por ejemplo, acá tengo frutas. Entonces, si lo cuento en forma de fila, lo puedo contar de derecha a izquierda, contica la flecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si me voy al contrario, la parte de acá, así, lo puedo contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y si lo quiero contar en forma de columna, lo puedo contar de abajo hacia arriba, como de arriba hacia abajo. Y va a mantener el mismo orden. Y como dijo usted, también puedo combinarlo, ¿no? Puedo mezclarlo, puedo poner esto acá, o esto acá, o esto acá igual, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. O sea, no pierde la cantidad ni el orden. Se puede contar. Es irrelevancia, o sea, irrelevantemente en cualquier orden. El orden es irrelevante. Es irrelevante. Exacto, el orden es irrelevante, ¿ok? Quiere decir que en pocas palabras te dice, el orden no importa, eso te dice, es irrelevante. Gracias. Quinto principio. El quinto principio lo va a presentar a nuestra compañera Magaly Ramírez, que es el principio de abstracción. Sí, mis buenas noches. A mí me toca el principio de abstracción. Sabemos, misita, que el principio de abstracción es pueden ser la misma cantidad en un conjunto, la misma cantidad de elementos que pueden ser 5 pelotitas, ¿no?
y también pueden ser, y en otro conjunto pueden haber 5 desodorantes, ¿no? Pero como tiene la misma cantidad, ¿no? El conjunto tiene que tener la misma cantidad, o sea, no tiene que ver nada la que sean de diferentes tipos de elementos, ¿no? Pero que tienen la misma cantidad de elementos en cada conjunto. Ok. No importa la forma, pero el niño sabe que en los dos grupos hay la misma cantidad. Y acá hay algo bien claro, ¿no? Cuando les viene este tipo de ejemplos, si yo veo dos conjuntos y me centro en la pregunta, obvio que se está direccionando hacia el principio de abstracción, ¿no? Pero siempre tengo que fijarme en la pregunta que te dé el examen. Gracias, Magali. Equipo 3, ahora sí. Mis buenas noches, somos del grupo 3. A mi compañera que le toca el número 1. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Les voy a hablar del principio del orden estable en los niños. Bueno, es donde que el niño mantiene la secuencia de contar en orden los números de manera ordenada y estable. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería el orden estable. Ok. Se mantiene el orden, ¿no? Sí, hay una estabilidad en el conteo. Hay un orden en el conteo. Sí, mis. Mis buenas noches. Compañeras, buenas noches. Bueno, voy a hablar sobre el principio de correspondencia término a término. Nos dice que un número, nos dice un número distinto a cada objeto que señala. Por ejemplo, acá tengo estos plumones. Voy a decir, esto es para José, esto es para Dylan, esto es para Rosa, esto es para Yamila, esto es para Ruth y esto es para Ángel. ¿Me escucha? Sí, la red está un poquito mal, pero sí, sí se te escuchó el ejemplo. Estoy etiquetando, ¿no? Sí. También desplazo. Esto es para Rosa, esto es para Juan, esto es para Pedro. ¿Okay? Estoy etiquetando en este caso. Sí. Menciono de manera distinta, independientemente a quién señale. Por eso dice término a término. Término a término. Cuarto. Tercero, perdón. Sí, buenas noches, mis. Principio de valor cardinal. Se dice que es el último número contado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5 círculos. Contamos 4, mis, porque se me cayó uno. 1, 2, 3, 4. Y el niño, ¿cuántos círculos hay? Tiene que responder 4. ¿No? Porque es el último número contado, es el número del conjunto. ¿Cuántos círculos hay? 4. Gracias, Miss. Siguiente. Mil buenas noches, compañera, buenas noches. A mí me toca el cuarto. Principio que es principio de relevancia.
Los objetos pueden estar en distinto lugar y el niño puede contar sin importar la forma. Por ejemplo, yo te he puesto unos objetos que están acá en la cama, dos objetos que están acá en la ventana y dos objetos que están en el suelo. El niño puede comenzar a contar ya sea en la cama, en la ventana, donde los objetos están. Igual no importa el conteo, la manera en que lo haga, simplemente cuenta los objetos que puede ver. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si es mi internet. Creo que es mi internet que no puedo visualizar y estoy escuchando entrecortado. ¿O será el internet de la señorita? ¿Me escuchas? ¿Me escuchó, Miss? Te escuché entrecortado. Nali, ¿en qué estás confundida, hija? Nalia Crisóstomo. Creo que es mi internet, ¿no? Nalia, ¿estás ahí, Nalia? ¿Sí me escuchas, Nalia? Su internet, Miss, creo. Es su internet. No sé si es mi internet o es el internet. Pero Nalia, necesito hablar con Nalia. Sí, ¿no? El internet está que se corta. Nalia, ¿sí puedes prender tu audio, hija? ¿O también tienes problemas con el internet? Ya, a ver, seguimos con el cuarto principio, ¿ya? Ya, mis buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. A mí me ha tocado, Miss, el cuarto principio de relevancia del orden. Yo había colocado objetos, no se los puede observar, en la cama, en la ventana, en el piso. Entonces, este principio me dice que los niños pueden comenzar a contar de donde ellos deseen. Por ejemplo, pueden empezar por la cama, 1, 2, se van a la ventana, 3, 4, al piso, 5, 6. No importa si empiezan del piso, de la cama, de la ventana, de arriba, de abajo. Simplemente los niños realizan el conteo según lo que ellos observen. Ok, según el principio que está desarrollando. A ver, quinto, abstracción. Mis buenas noches, me tocó el principio de abstracción. Dice que saben que dos grupos tienen la misma cantidad de elementos independientes del tamaño de los elementos contados, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo este, ¿sí lo ven, mis? Sí. Cucharitas, cucharas, ¿ya? 5 cucharas y acá tengo 5 vasos. Son diferentes tipos de elementos, pero tienen la misma cantidad los grupos, los dos grupos. Acá tengo 5 y acá también tengo 5. Independientemente de los objetos, se sabe que hay la misma cantidad, ¿no? Ya, a ver, chicas. Creo que el internet nos ha estado jugando una mala pasada con el tema de Nalia, que me dice acá que estaba confundida. Yo creo que con esta última o este último repaso, creo que ya la mayoría les va quedando claro.
ya para entrar a otro tema. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy día y vamos a continuar el miércoles 19. Ya, chicas lindas, nos vemos la próxima. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye, Miss. Chao, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Chao.